Volkswagen ha presentado su nuevo coche conceptual, el ID.2ALL, que apunta a democratizar la movilidad eléctrica a partir del 2025. Este vehículo se presenta como una pieza clave en la estrategia de Volkswagen, ya que tiene como objetivo ofrecer una movilidad eléctrica accesible para el grueso de la población. El ID.2ALL es un prototipo que deriva del Volkswagen ID.2, también conocido como ID.Golf, según algunos rumores. Este coche eléctrico cuenta con una autonomía de 450 kilómetros y un precio de comercialización inferior a los 25.000 euros. Esto lo convierte en una alternativa muy interesante para aquellos que quieren apostar por la movilidad eléctrica. Este coche conceptual cuenta con un diseño definido y realista que lo hace reconocible inmediatamente como un Volkswagen con rasgos característicos de los modelos de antaño. Su diseño se caracteriza por un pilar C sobredimensionado y le da una sensación de aplomo en la carretera y por unos pasos de rueda expuestos que contribuyen a buscar el mismo efecto. En cuanto a la iluminación, el ID.2 presenta una vuelta de tuerca a las ideas vistas en el resto de la familia ID, con luces LED omnipresentes y un gran haz horizontal en la sección posterior. En cuanto al interior, el ID.2 apuesta por los botones físicos en la consola central en sustitución de paneles táctiles, lo que supone un cambio de estrategia respecto al pasado. El panel de instrumentos es completamente digital y cuenta con una pantalla central de grandes dimensiones. Además, el ID.2ALL ofrece una habitabilidad comparable a la del Golf y un baúl con una capacidad de 490 litros ampliables a 1330 en caso de abatir los asientos traseros. El Volkswagen ID.2ALL cuenta con un motor eléctrico de 226 caballos de potencia y será tracción delantera, lo que supone una novedad absoluta en la familia ID. Este impulsor eléctrico permitirá al vehículo acelerar de 0 a 100 km por hora en menos de 7 segundos, mientras que su velocidad de punta estará limitada electrónicamente a 160 km por hora. Volkswagen no ha confirmado aún si el coche de producción que derivará del ID.2ALL se ofrecerá con una única configuración de motor y batería, o si por el contrario existirán diversas motorizaciones.